Modificar muchas cuestiones vinculadas a la economía, a las cuestiones laborales, como por ejemplo esto, ¿no?, que decíamos esta mañana, reducción de aportes y contribuciones, extensión del periodo de prueba, reducción de las indemnizaciones. Bueno, muchas dudas acerca de si esto va a tener una conveniencia o no para los trabajadores o beneficia solo a las empresas. Bueno, para sacarnos todas estas dudas, aunque hay muchas cosas que recién se van a conocer cuando se conozca el decreto y cuando comience a aplicarse, vamos a conversar ahora con Santiago Sarazaga, que es abogado, es profesor titular de Derecho del Trabajo y de Derecho Tributario de la Universidad Católica de Córdoba. Santiago, te saludamos, buen día, bienvenido a Radio María Argentina TV. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Javier? Buen día a vos y a toda tu audiencia. Santiago, la primera pregunta es un poco en general, pero ¿cómo es tu mirada acerca de si un decreto de necesidad de urgencia que, por lo que se ha visto, están diciendo los medios, piensa modificar o derogar cerca de 3.500 leyes, puede ser llevado adelante por un decreto de necesidad de urgencia? Y si teniendo en cuenta estas cosas, ¿cómo le puede ir en el Congreso de la Nación a ese texto? Bien, la pregunta tuya hace referencia a un tema de derecho constitucional. En general, en nuestra Constitución prevé que el Poder Ejecutivo, en circunstancias de emergencia como las que está transitando la República Argentina en este momento, habilita al Poder Ejecutivo al dictado de decretos de necesidad y urgencia, pero restringe ciertos ámbitos a donde necesariamente las normas deben ser dictadas por el Congreso de la Nación mediante leyes. En especial, las modificaciones al Código Civil, por ejemplo, dicen que derogarían la ley de alquileres, en especial el régimen penal, las leyes laborales, etc. Es decir, hay una restricción constitucional, al menos a lo que los titulares indicarían que estaría por contener ese decreto de necesidad y urgencia. Y la pregunta que todos nos hacemos es si ese decreto de necesidad y urgencia podrá ser luego ratificado por el Congreso de la Nación para darle así el bautismo de legalidad que la Constitución le indica que tiene que tener. Santiago, si eso no ocurre, digo, si el Congreso ni trata ni aprueba algunas de las normas que va a incluir este decreto, ¿dejaría de tener vigencia? Va a tener un problema de constitucionalidad. Es decir, las normas pueden ser inconstitucionales porque alteran las previsiones que tiene la Constitución para su dictado, en este caso la limitación que propone el artículo 99, inciso tercero, respecto de que no puede meterse en esa materia, como mencionado recién, y hay otras que tienen que ver con su contenido. Esto va a generar que haya numerosos planteos de inconstitucionalidad por violación al proceso para la sanción y modificación de las normas, en este caso su derogación. Aparentemente, este pack de normas derogaría y modificaría una enorme cantidad de leyes en la República Argentina, tendientes a desregular la economía y a flexibilizar el mercado laboral. Pero hasta ahora, como vos Claro. adelantaste, estamos manejándonos todos con trascendidos, ¿verdad? No hemos leído el texto de la norma. Bueno, fuera de micrófono, recién con Cristian y Cecilia, que se van a sumar ahora, proponíamos esta metodología de ir repasando algunos de los puntos que los medios de comunicación han ido adelantando en estos días que podría tener este decreto. Cristian, no sé si querés sumarte allí con alguno. Ahí con Cecilia, sí, Sí, Ceci. ¿qué Bien, tal? Cecilita. Buen día, Santiago. Bueno, atentamente escuchando, porque claro, pareciera como que es un paquete enorme de leyes, 3.500. No sé si alguna vez sucedió algo así en un gobierno de ingresar con esta intención de cambio de leyes en semejante número, ¿no? Pero bueno, por aquí teníamos, para comenzar, hablar de la reducción de aportes de contribuciones. ¿A qué se refiere esto y cómo incidiría en la economía a nivel nacional? Mire, no hay ninguna duda que el mercado de trabajo tiene una fuertísima carga impositiva en la República Argentina y que esa fuertísima carga impositiva atenta contra la generación de empleo. Yo, en lo personal, por ejemplo, en mi estudio jurídico, o cualquier persona que no es una gran empresa, a la hora de tomar empleados y tener que pagar las cargas sociales, se enfrenta con una carga económica
que ciertamente para un montón de personas es muy difícil de sobrellevar, y eso lleva a que tengan empleados sin registración. En la Argentina, la cantidad de empleados sin registración es prácticamente la misma que la cantidad de empleos registrados. Es decir, en Argentina tenemos 6 millones y medio de trabajadores registrados en el sector privado y otro tanto de trabajadores sin registración. Es decir, uno de los principales desafíos de esta administración es incorporar toda esa gente en el sistema de empleo registrado. A partir de ahí, ¿cuáles son los mecanismos, cuáles son las decisiones que uno tiene que adoptar para que estas personas ingresen en el mercado de la registración? Me parece que hay que ser muy inteligentes. Una de ellas tiene que ver con la reducción de las cargas patronales. Existen pequeñas empresas. Yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes piensen que si la mitad de los empleados en la República Argentina están sin registración, obedece a alguna causa. Ahí no se trata ni de empleadores que por decisión no quieran tener a sus empleados en condiciones, ni de trabajadores que no quieran acceder a los beneficios que tiene el empleo registrado. Acá hay un montón de factores. Uno de esos factores tiene que ver con la carga impositiva. Reducirla es muy complejo porque el sistema de la seguridad social en la República Argentina es un sistema que está fundido. La incorporación a lo largo de los últimos años de una enorme cantidad de trabajadores al sistema de jubilaciones y pensiones que no contribuyeron hizo que el sistema solo subsistiera por la inflación. Es decir, los aportes de los activos se han ido ajustando en forma exponencial por el ajuste de sus propios salarios, y los beneficios de los trabajadores jubilados se han ido achatando, ya que la jubilación mínima es muy baja y sobre todo los beneficios de los que sí aportaron se fueron achatando con el paso del tiempo. Eso generó lo que ustedes ya saben, toda esa enorme cantidad de reclamos en contra del ANSES por la actualización. Eso hizo que el sistema de la seguridad social esté desfinanciado, a partir de lo cual usted mucho margen para bajar aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social no tiene. Bien. Entonces, lo pueden hacer y es una señal, pero yo en lo personal descreo que esa medida vaya a generar la incorporación de trabajadores al sistema. Yo creo que eso lo que va a generar es un alivio transitorio para determinados empresarios. Pero si quisiéramos entrar a tratar de resolver ese problema, habría que pensar como un sistema distinto para que pequeñas y medianas empresas tengan algo parecido al régimen que tiene el servicio del personal de casas particulares, o algún sistema que establezca un combo más que pueda ser sostenido por las pequeñas empresas. Piense usted en la dueña de un almacén, piense usted en el taller mecánico, piense usted yo siempre lo pongo de ejemplo al pobre hombre que tiene una fábrica de hielo al frente de la universidad, a Don Fresquito. Piense usted en cada una de esas pequeñas empresas que tiene que pagar un 931 fin de mes y no lo puede hacer. Y consecuentemente esto genera la aplicación de la ley de contrato de trabajo, de la ley de riesgo de trabajo y del sistema de seguridad social a ese segmento de pequeñas empresas, genera empleo sin registración, y eso es lo que genera el universo de litigiosidad laboral más grande. Porque las empresas en general, las empresas grandes, tienen sus empleados registrados y tienen muy pocas contingencias laborales. La enorme cantidad de pleitos que tenemos los que nos dedicamos al derecho laboral terminan siendo de pequeñas empresas contra sus trabajadores con pequeñas empresas, y de cosas que son muy difíciles de resolver, porque cuando el juicio es de una persona con muy poco patrimonio y el trabajador, por ejemplo, se encontraba en negro y falleció o tuvo una incapacidad muy grande, ese es un pleito en que el sistema no lo puede resolver, porque un juicio de un trabajador contra una persona que no puede responder, y de eso está lleno el sistema judicial. Entonces es muy complejo para pensar que bajando un poquito los aportes y las contribuciones, claro, vamos a solucionar el problema de fondo, que es la falta de registración de
6, 7 millones de trabajadores en la República Argentina. Santiago, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Tanto la reducción de aportes y contribuciones, como la extensión del periodo de prueba, como la reducción de indemnizaciones, el fin de las multas por registración deficiente, todas estas cosas también, Santiago, nos ponen en la disyuntiva, en el gran desafío, entre una equidad para una empresa que realmente necesita tener ganancias, y no tantos costos, y por otro lado, para una justicia, un bienestar de los trabajadores. ¿Ese es el gran desafío en todos estos puntos y otros más que se van planteando? Mira, la pregunta tuya es muy buena. Cuando si uno quisiera ponerle un título a este conjunto de modificaciones que están proponiendo, uno diría, están pretendiendo flexibilizar la normativa laboral. En general, cuando uno habla de flexibilización, se refiere a un conjunto de modificaciones de las relaciones de trabajo que tratan de adaptar las reglas de juego a las necesidades actuales del mercado. Y no cabe ninguna duda que las reglas de juego, nuestras leyes laborales, nuestras leyes sindicales y los convenios colectivos de trabajo están absolutamente desactualizados a lo que es hoy las necesidades del mercado y la mirada que las nuevas generaciones tienen respecto del contrato de trabajo. Quedaron anacrónicos. Ese es un primer punto. Yo no creo que los convenios colectivos de trabajo sean el fruto de una negociación que hoy esté ayornada a las necesidades que tienen hoy. Pensemos en teletrabajo, pensemos en jornadas de trabajo flex, pensemos en la prestación de servicios para empresas del extranjero, pensemos en las nuevas generaciones que miran la antigüedad como un fracaso. O sea, sí, en general, si una persona se sostiene en un empleo más de 2 o 3 años, es porque algo mal está pasando. Entonces, hay que pensar que hay una serie de afirmaciones que hacemos quienes ya tenemos unos años más, que hoy, en general, las nuevas generaciones no la ven como la vemos nosotros. Y, por ejemplo, en el convenio colectivo de AXA, en lugar de hablar de operadores de computadoras, de PC o de tecnología, todavía se usa la vieja máquina Borrocks. Entonces, los convenios están desactualizados. No cabe duda que hay que actualizar el conjunto, ¿no? ¿Cuáles son el conjunto de medidas que hay que hacer para actualizar toda esta normativa para que el derecho del trabajo acompañe la generación de empleos en cantidad y calidad? Bueno, esa es la discusión que hay que dar, y de alguna manera es tu pregunta respecto de todos estos temas que han trascendido. Por ejemplo, vamos a empezar de a uno, si les parece. Dale, sí. El tema indemnizaciones. Cuando vos hablas de indemnización, estás hablando de pagarle al trabajador una suma de dinero en concepto del daño que le generas por la ruptura incausada, intempestiva de ese contrato de trabajo. Esa persona se queda sin ingreso y tiene que salir a buscar otro trabajo, etcétera. Bien, nosotros hemos optado por un sistema tarifado, un mes de sueldo por cada año de servicio, fracción más de 3 meses, y esa es una discusión posible de dar. Yo siempre le digo, nosotros damos por hecho que eso es así, que es válido, que es bueno. Y yo siempre les pongo el ejemplo para que lo entiendan los alumnos en clase. Mire, un trabajador que se mudó de Córdoba a Tierra del Fuego con su familia y sus 4 hijos, cambió a los chicos de colegio, la hizo renunciar a su mujer al trabajo y se fue a vivir a Tierra del Fuego, es despedido a los 6 meses. Y un trabajador que estaba, después de 40 años de antigüedad, que está por obtener el beneficio jubilatorio, es despedido y uno tiene derecho a 40 años de antigüedad y el otro uno. Entonces, ¿y a cuál le causé mayor daño? O sea, los sistemas tarifados no siempre son justos y no siempre son representativos del daño que se causa cuando se extingue el contrato. Entonces, cuando hablamos de indemnizaciones, son temas que si el criterio de la antigüedad es un criterio válido para indemnizar, y en definitiva, ¿cuándo es un año, son 2 años, son 3 meses la fracción, son 8 meses del periodo de prueba? Todos esos son criterios. La pregunta es si esos criterios van a mejorar la calidad de trabajo, porque le van a dar certidumbre al trabajador, porque le van a dar a los empleadores
una mayor capacidad de toma de decisión respecto de si el trabajador que está en este periodo de prueba realmente es un trabajador que se ajusta a sus necesidades, o si en definitiva lo que queremos es generar un periodo de flexibilidad para que usted tenga más tiempo para despedir y tomar otro trabajador sin costo indemnizatorio. Esa es la duda. Yo, en lo personal, creo que la medida es otra. El periodo de prueba de 3 meses pareciera ser un periodo de prueba razonable. Llevarlo a 8 pareciera ser que la intención es extender el periodo de inestabilidad, y no sé si es una medida adecuada o razonable. Uh-huh. Pero básicamente pasa por ahí, por un costo indemnizatorio. Sí. Claro. Santiago, también otro de los puntos que se buscaría reformar es esto del fin de las multas por registración deficiente. Explícanos un poquito de qué se trata, por favor, y cuál sería el objetivo, ¿no?, de modificar. Bien. En la República Argentina, el Estado ha renunciado a la fiscalización del trabajo sin registración. De hecho, o por ley. Claro. Pero estamos hablando de que el Estado en la Argentina tiene, acabamos de mencionar, 6,5 millones de trabajadores registrados y otro tanto de trabajadores no registrados. Tenemos la misma cantidad de trabajadores registrados que teníamos en el año 70. Claro. Es decir, el Estado ha renunciado a activamente fiscalizar el mundo del trabajo. De manera tal que lo que hemos hecho es tercerizar. ¿Y en quiénes hemos tercerizado? En los propios trabajadores. ¿A quiénes? En el marco de un pleito, si el trabajador demuestra que ha estado registrado en forma deficiente, ya sea total o parcial, ustedes saben que puede estar totalmente sin registrar, o lo registran a media jornada para bajar este costo impositivo y pagar menos cargas sociales, en cuyo caso el trabajador se hace acreedor de indemnizaciones que están previstas en 2 leyes, una ley que es la 25.323 y otra ley que es la ley de empleo, ley 24.013, que lo que hacen es incrementar el costo de las indemnizaciones, las duplican. Es decir, si un trabajador estaba sin registrar y cumplió con ciertos requisitos formales en el pleito, en lugar de tener 1 mes de sueldo por cada año o fracción mayor de 3 meses, va a tener 2, va a incrementar el doble. No vale la pena en el marco de una entrevista que yo les cuente cuáles son las diferencias de los dos regímenes, pero en definitiva el Estado lo que ha hecho es que es renunciar a que sea la AFIP o quien tenga, quien fiscalice, y que en definitiva nosotros lo que tengamos es un régimen agravado por haber tenido este trabajador sin registración. Uh-huh. Ese sistema que diseñó el Estado ha fracasado, porque definitivamente eso no ha llevado a que los empleadores reflexionen y tengan los trabajadores registrado. ¿Y por qué? Porque volvemos al mismo punto, porque los empleadores que tienen los trabajadores sin registración son empleadores a los que no les queda otra en general. ¿Y por qué? Porque en la mayoría, por supuesto, hay otro grupo que lo hacen por negocio. Porque, en definitiva, usted piense que un pleito laboral algún día lo va a poder solucionar ofreciendo las indemnizaciones que corresponden y ya va. Pero hay otro tipo de pleitos que se derivan de los daños en la salud, y ese ya es un problema que después no tiene mucha solución. Es decir, es distinto el juicio que le hace un empleado por la indemnización por antigüedad al que le hace la viuda del trabajador que falleció. Ese es un juicio, porque por su envergadura es distinto. Entonces, no es que los empleadores los quieran tener en negro, porque ellos saben que si a los trabajadores los tienen registrados, ese problema del daño en la salud es un problema del asegurador de riesgo del trabajo y no de él. Esto lo hace porque la gran mayoría de los empleadores, que estamos hablando, repito, del taller mecánico, del estudio de contadores recién iniciado, de la despensa, del kiosco, ese universo que de pymes y de pequeños empresarios que es enorme y que toma trabajadores, esos trabajadores están sin registración por el costo. Claro. Entonces, un poquito esa es la situación. Santiago, también, bueno, esto será para los trabajadores del Estado, regirá, ¿no? Porque también hay, según han publicado en algunos medios especializados, hay muchísimos también de los trabajadores del Estado que están en negro, ¿no? O sea, tienen... No, las leyes estas rigen solo para los empleados del sector privado. Uh-huh.
el empleo público tiene otras reglas, y entiendo yo que si van a hablar en serio de la modificación del sistema laboral, parte de lo que hay que atender es a esta distinción entre sector público y privado, a donde el sector público tiene un indemnity porque en definitiva se rigen por los estatutos del empleo público, están excluidos de la ley de contrato de trabajo y son tomadores de contratos precarios a término, sí. Ustedes ya saben cómo es esto, y en los que vencido el plazo de ese contrato ya no tienen más que reclamar. Algunas jurisdicciones han establecido regímenes de reparación, de indemnización, en los que se asemejan a la ley de contrato de trabajo y los indemnizan, pero no tienen el sistema de aquellos que sí están designados, como vulgarmente se dice, de planta permanente, sí tienen la protección del estatuto, pero aquellos otros que están contratados tienen un régimen de estabilidad mucho más liviano que la propia ley de contrato de trabajo. Bien, Santiago, y respecto a lo que es el punto desindexación de los intereses por indemnizaciones. Bien, ese es un problema que tiene que ver con la litigiosidad y el paso del tiempo en la resolución de los litigios laborales. Ese es un problema, hay varios de estos problemas que resuelven que no son propios de la provincia de Córdoba. Cada provincia tiene su propia justicia y no todos los conflictos pueden ser resueltos por la Corte, porque no todos resultan de una cuestión federal que la Corte vaya a intervenir. En este tema hay del listado de temas hay dos que en la provincia de Córdoba, digamos, no serían un problema y no se resolverían por los planteos que están por hacer. Tres, perdón. Uno tiene que ver con lo que vos acabas de mencionar. El problema es que los juicios se extienden por años. En Córdoba se ha implementado un procedimiento declarativo abreviado para tratar de que los juicios no duren lo que normalmente duraban, y eso está generando que haya resolución de los casos en plazos más breves, pero los juicios ordinarios en general duran un promedio entre 3 y 5 años para obtener una primera sentencia. Durante esos 3 o 5 años, el tribunal, cuando dicte la sentencia, va a ordenar que al trabajador se le paguen intereses desde que fue despedido hasta que se dicta la sentencia. Esos intereses que se mandan a pagar son intereses normal. En Córdoba, la tasa pasiva de promedio del Banco Central más un 2% hasta el primero de enero de 2023, y a partir del primero de enero de 2023 en adelante, un 3% mensual. Eso, en términos de tasa de interés, es una tasa razonable si uno compara con las tasas de mercado, pero al no actualizarse, al no capitalizarse sistemática o periódicamente la creencia del trabajador, la inflación ha hecho que al final lo que el trabajador tiene para cobrar se haya desvalorizado. ¿Por qué? Porque por esta historia de la ley de convertibilidad no tenemos cómo indexar los créditos, y al no poder indexar los créditos se pulveriza. Entonces eso llevó a que en la Cámara Nacional del Trabajo, la Cámara que dicta los fallos en la provincia de Buenos Aires, se dispusiera que se capitaliza en forma anual y se aplica la tasa activa, con lo cual se fueron al otro lado, al capitalizar anualmente, claro, y aplicar la tasa activa, los pleitos pasaron a ser un excelente negocio, y obviamente eso fomenta que no haya acuerdos transaccionales, de que se aumente la litigiosidad. Entonces, lo que se está pretendiendo por esta modificación es solucionar el problema que se da en provincia de Buenos Aires. En Córdoba, en la medida en que los pleitos se resuelvan rápido, esa tasa es razonable. En la medida en que los pleitos se resuelvan a 5 años sin una capitalización, lo que está ocurriendo es que los pleitos se licúan con el paso del tiempo. Santiago, bueno, podríamos seguir hablando 2 horas más, porque es impresionante la cantidad de modificaciones que, según lo que han ido publicando los medios en los últimos días, se quiere modificar hasta a través de este decreto. Probablemente en un par de horas va a ser el propio presidente Javier Milei quien explique algunas de estas cuestiones, pero con toda la información que has compartido, con todos los detalles puntuales, ya estamos un poquito más formados para entender y poder sacar las propias conclusiones, así que te agradecemos muchísimo este tiempo y todo el conocimiento compartido aquí para Radio María Argentina.
No, por favor, a vuestra disposición y muchas gracias por el espacio. Abrazo grande, Santiago Sarazaga, que es abogado especialista en derecho del trabajo y derecho tributario. Es profesor de la Universidad Católica de Córdoba, Santiago Sarazaga. Bueno, mucho por esperar, por ver.